Pues buenas tardes a todas, a todos los que estáis aquí y los que nos van a ver también a través de la cámara que se está grabando en streaming. Gracias por asistir al foro que organiza la revista Viento Sur y que se ha titulado Una nueva fase, la coyuntura política después de las elecciones generales. El título es bastante explícito, nos cuenta ya de lo que vamos a hablar aquí esta tarde, que será sobre la coyuntura política actual después de las elecciones del pasado 28 de abril y a 2 semanas de unas nuevas elecciones, las autonómicas y las municipales, el 26 de mayo. Para esto tenemos en la mesa a los siguientes invitados, invitadas. Intervendrá primero Bryce Fernández, redactor de Viento Sur y militante de anticapitalistas. Le seguirá Fefa Vila, que es de la bancada y candidata ahora de Madrid en Pie Municipalista para el Ayuntamiento de Madrid. Le seguirá Edi Sánchez, que es director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, la FIM, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y militante de Izquierda Unida. Y cerrará la mesa Ana Domínguez, que es editora y consejera estatal de Podemos. Os explico un poco la dinámica de las intervenciones. Cada uno tendrá 15 minutos. Cuando completen las intervenciones habrá espacio para reflexiones y preguntas del público y cerrarán de nuevo ellos en sentido inverso al que han intervenido en primer lugar. Así que yo no me extiendo más y le doy la palabra a Bryce Fernández. Bueno, muchas gracias por venir a todas y también porque hemos conseguido hacer una mesa bastante plural, lo cual no es demasiado fácil en los tiempos que corren y sobre todo porque es una mesa plural que yo creo que también representa bien como la política alianzas precaria, difícil, pero yo creo que muy útil que hemos sido capaces de establecer para las elecciones en Madrid, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? Entonces, creo que estas discusiones son interesantes si luego somos capaces también de convertirlas en algo común que nos ayude a ir trazando perspectiva, ¿no? Yo voy a empezar, por una serie de constataciones que me parecen como bastante obvias, pero que tienen como sentido enmarcar la discusión, que es tratar de hacer un pequeño balance de quiénes son los ganadores y los perdedores en las últimas elecciones generales, ¿no? Y cómo repercute eso en la nueva configuración política española, ¿no? Por una parte, yo creo que el claro ganador de las elecciones es el Partido Socialista, no tanto por el número de votos y el porcentaje de votos que obtiene, ¿no? Que en términos históricos es un porcentaje relativamente bajo, ni siquiera llega al 30%, ¿no? Sino por esa capacidad de recuperar como su condición del partido del centro, ¿no? De la política española, ¿no? En torno al cual se pueden articular diferentes alianzas, tanto a izquierda como a derecha, ¿no? En el bloque de izquierdas yo calificaría el resultado de Unidas Podemos como derrota dulce. Yo creo que se preveía una debacle, había elementos objetivos para pensar que iba a haber una debacle, pero creo que finalmente se han salvado los muebles. Creo que ahí hay varios factores en ese resultado. Desde luego, las últimas intervenciones en los debates del candidato, yo creo que paradójicamente han conseguido salvarle 2 o 3 puntos a Unidas Podemos. Creo que también no hay que menospreciar una cierta movilización de la izquierda social en las últimas semanas, ¿no? Que alarmada ante la posible victoria de la derecha se removilizó electoralmente, ¿no? Que es un voto que quizás cuantitativamente pese poco, ¿no? Pero que cualitativamente es muy influyente. Y luego, por otra parte, creo que también ha influido que Unidas Podemos tiene una fidelidad de voto generacional de toda la gente que hizo la experiencia del 15M, que ha sido determinante en que tenga un suelo relativamente amplio, ¿no? En el campo de la derecha, yo creo que el gran derrotado está bastante claro. El resultado del Partido Popular es sencillamente estrepitoso, es terriblemente malo. Creo que en el caso de Ciudadanos podríamos calificarlo de victoria pírrica. Ciudadanos tampoco sube demasiado y no es capaz como de recoger todo ese voto del Partido Popular. Y luego el resultado de Vox, que en términos históricos, para una fuerza, ¿no? Que
irrumpe por primera vez en un parlamento estatal. No es malo, pero yo creo que en sus propias filas ha provocado cierta decepción, ¿no? Luego intentaremos analizar los efectos que puede tener esos resultados en los respectivos campos políticos, ¿no? Desde un punto de vista general, ¿qué me parece a mí más interesante, ¿no? Que a diferencia de toda la etapa que abrió el 15M, donde la disputa política se articuló en torno a los ejes arriba-abajo, es decir, una forma popular de decir constituyente y destituyente, ahora mismo el panorama político ha quedado dividido en la tradicional política de bloques española. Hay una izquierda donde tienes pues, varias opciones, ¿no? El neoliberal progresismo por parte del Partido Socialista, una cierta socialdemocracia de izquierdas, que es lo que representa ahora mismo programáticamente Unidos Podemos, y luego bueno, los partidos nacionalistas que se ubican en el campo de la izquierda ante la fuerte ofensiva españolista de la derecha, ¿no? Es decir, que se configura de alguna forma, por primera vez desde el 15M, un cierto pueblo de izquierdas, ¿no? Que en mi opinión es una expresión, y perdónenme, una expresión de mierda. O sea, porque lo que significa es que articula como una cierta solidificación de posiciones que hace que la hegemonía la tiendan a tener las posiciones más posibilistas, ¿no? Y que todo el proceso de movilización en las últimas elecciones no haya sido en clave positiva, como fueron los procesos electorales anteriores, sino que el eje fundamental haya sido la idea de parar a la derecha. Es decir, ha habido una movilización de ese pueblo de izquierdas basada fundamentalmente en el miedo a la irrupción de Vox y en el miedo a que la derecha pudiera recuperar el poder, ¿no? Por parte del bloque de la derecha, yo creo que bueno, es interesante porque ha habido una movilización muy fuerte de la derecha, sobre todo en ciertas zonas como Madrid. Eso yo creo que nos tendría que hacer pensar, donde la derecha ha movilizado mucho voto en sus barrios tradicionales y ha conseguido sacarle 6-7 puntos a la izquierda, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Pero también es interesante la crisis que se abre en la derecha por la debacle del Partido Popular, ¿no? Que entra como un proceso similar al que le pasó a la UCD en su momento. Está por ver las repercusiones que tiene en lo concreto, si empieza el Partido Popular a perder poder territorial en las autonomías y en los ayuntamientos, eso puede ser un auténtico sálvese quien pueda, como le pasó a la UCD, porque un partido de estas características, que es un partido Estado, se articula fundamentalmente en base al reparto de puestos, no en base a la firmeza ideológica, ¿no? Y por otra parte, el fracaso de la tesis de la división, ¿no? Es decir, había como una idea de que la división de la derecha iba a conseguir que la derecha tuviera mejores resultados. Claro, si fuera un sistema de circunscripción única, posiblemente eso sería cierto, pero con el sistema electoral que hay en el Estado español, pues eso le ha restado muchos votos, ¿no? Y luego, sobre todo, que su fuerte pulsión españolista, su excesiva agresividad, muchas veces sobreactuada, lo que ha hecho es precisamente removilizar a un sector de la gente de izquierdas y nacionalista en clave defensiva, ¿no? ¿Cuáles son los debates que me parecen más interesantes que tiene ahora la derecha? Hablábamos de la ucedización del Partido Popular, pero creo que hay una disputa con Ciudadanos que está por ver si Ciudadanos es capaz como de encabezar políticamente ese proceso de recomposición de la derecha, y está por ver también qué pasa por Vox, que yo creo que Vox va a empezar como a sufrir la presión del voto útil. Es decir, de los otros partidos de la derecha, lo que le van a decir al electorado de Vox es, ves, votasteis con el corazón y no con la cabeza, y eso puede provocar que Vox empiece a sufrir tras haber sido el partido que le ha hecho sufrir a las otras derechas, ¿no? Y luego yo creo que Vox, al contrario de lo que muchas veces se lee en las redes sociales, tiene un serio límite en la composición de clase. O sea, Vox es un partido de pijos, es un partido de ricos, es un partido pequeño burgués en el sentido más clásico. O sea, sus votos en las zonas de trabajadores y trabajadoras, o sea, son bastante más bajos, a pesar de que sabemos que los barrios obreros tampoco son homogéneos y hay elementos de las otras clases, ¿no?
pero yo creo que esta política de bloques nos debe servir un poco para pensar cómo se está recomponiendo el régimen. Para mí eso es lo más interesante, ¿no? Hay como una tesis de Tariq Ali que habla como de que los regímenes políticos occidentales buscan su restabilización en construir un extremo centro, pero si analizamos el caso concreto del Estado español, eso es cierto, ¿no? Si entendemos el extremo centro como una serie de grandes consensos que nadie toca, pero vemos que al final la estabilidad del régimen político español se construye en base a generar un bloque de izquierdas y un bloque de derechas que se pelean por una serie de cosas, ¿no? Pero que no tocan los consensos fundamentales del régimen del 78, ¿no? Que es el modelo económico y luego, por otra parte, el modelo territorial centralista españolista que no reconoce el derecho de autodeterminación y a decidir de los pueblos, ¿no? Yo creo que esa tendencia de fondo es por donde se articula la recomposición del régimen, a pesar de que creo que el proceso histórico no está cerrado, ¿no? Y que ahora mismo el Partido Socialista está en un momento dulce, ha logrado una victoria táctica importante. Creo que tampoco es una victoria que responda como un proceso como de gran ilusión popular. O sea, creo que la mayoría de la gente más bien siente alivio, ¿no? ante bueno, el alejamiento de la llegada de la derecha al poder, pero creo que el Partido Socialista se va a enfrentar a límites estructurales, ¿no? Por una parte, creo que la crisis económica está en un periodo de latencia, pero está muy lejos de haber sido resuelta y, de hecho, se sostiene simplemente en base a la precarización permanente de las clases trabajadoras y populares españolas, y creo que la crisis nacional le pasa algo parecido. Está ahora mismo en retroceso temporal o en un proceso de reorientación de las fuerzas independentistas, pero está lejos de ser finiquitada o de ser resuelta, ¿no? Y estas dos grandes crisis van a estar presionando permanentemente al Partido Socialista, ¿no? Lo que pasa es que, aparte como de esas razones estructurales, o sea, yo creo que hay que analizar un poco cómo está el estado de ánimo de la coyuntura, ¿no? Y lo que llamamos agotamiento del ciclo, yo creo que tiene mucho que ver con el agotamiento de las propias bases sociales, de las propias formas de movilización que tenían una traslación al plano político que hemos vivido desde el 15M, ¿no? Yo creo que hay que reconocer y ser un poco realistas de que en esa mayoría del pueblo de izquierdas del que antes hablábamos se ha impuesto una lógica del mal menor. Creo que hay que ser sinceros, creo que hay que, bueno, lo que los viejos marxistas llamaban el nivel de conciencia, ¿no? Pues yo creo que hasta cierto punto es una lógica que se ha impuesto, ¿no? Se ven los programas de los partidos de izquierdas, donde hay una, bueno, obvia adaptación posibilista a esa nueva fase del ciclo, y yo creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de trazar nuevas perspectivas y a la hora de pensar cómo vamos a abordar el nuevo ciclo, ¿no? Yo creo que la izquierda, siendo francos, está en un retroceso estructural que tiene muchas razones de fondo, que tiene mucho que ver con el ciclo anterior, pero que tiene algunos efectos concretos. Hay un vaciamiento obvio de la militancia, se ve en los actos de campaña, en los últimos actos de campaña, y lo vamos a ver en los actos de campaña que hagamos en la campaña de Madrid. O sea, creo que engañarse con eso, bueno, y lo digo estando representantes de varias fuerzas políticas, es decir, que no tiene que ver con que tengas un tipo de discurso o tengas otro, ¿no? Sino que es una situación como de crisis estructural en la izquierda. Creo que ahora, con el nuevo rol que tiene Unidas Podemos, ¿no? Que es como un poco el rol de intentar como corregir las insuficiencias estructurales y programáticas del Partido Socialista, ahí Unidas Podemos se va a encontrar con un gran límite en su estrategia, que es su incapacidad para organizar presión y ofensiva institucional desde la calle, es decir, que la presión va a estar muy limitada al juego aritmético parlamentario, porque la izquierda no tiene conexiones reales con los movimientos vivos, sino que tiende a ejercer como de representante de las luchas, y creo que entramos entonces en un periodo muy similar al que fue
el pre-15M, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar la nueva fase? Obviamente, yo no tengo demasiadas respuestas. Tampoco las tengo, entre otras cosas, por una determinada forma de pensar, que yo creo que lo político se construye o se reconstruye fundamentalmente a partir de las luchas, no a través de grandes tácticas, de brillanteces tácticas o discursivas, pero sí que creo que hay algunos elementos que deberíamos evitar para estar en mejor posición y abordar los retos del futuro, ¿no? A mí me daría mucho temor que esta crisis estructural de la izquierda se intentase resolver con una nueva refundación de la izquierda, es decir, los mismos métodos que utilizó la izquierda antes del 15M, refundaciones cupulares, congresos donde siempre participamos los mismos, cero discusión estratégica, tacticismo ciego, todos esos vicios que conocíamos de la izquierda del pre-15M y que ahora mismo pues nosotros pues, y nosotras, todos los que estamos en esta mesa, pues podemos terminar proponiendo soluciones similares que en realidad no abren nuevas perspectivas. Dicho esto, sí que creo que es necesario como repensar la política de alianzas a varios niveles, ¿no? Está claro que Unidas Podemos ha demostrado que tiene una base electoral muy sólida, por lo tanto yo creo que es necesario como partir de esa constatación, pero creo que sería interesante como tratar de abrir la izquierda a nuevas alianzas donde cada parte tenga su autonomía, tenga su programa, pueda expresar la necesidad de experimentar con nuevas estrategias, pero intentemos como tácticamente presionar al Partido Socialista o generarle crisis al Partido Socialista para que esa restauración progresista no llegue al final. En mi opinión, Unidas Podemos cometería un grave error si entrase en el gobierno. Bueno, yo creo que eso es una posición que desde anticapitalistas hemos defendido siempre y la mantenemos en esta coyuntura. Creemos que sería mejor abrir una nueva estrategia donde presiones al Partido Socialista, a la portuguesa, y no te pringues en todos los chanchullos y los límites de la gobernanza neoliberal y busquemos alianzas con los movimientos sociales y sindicales de clase, etcétera, etcétera, feministas, ecologistas, LGTBI, ¿no?, para presionar al Partido Socialista y paralelamente ir abriendo una nueva perspectiva política que no se conforme pues, con toda la lógica de mal menor que en realidad es la que está sosteniendo al Partido Socialista. Dicho esto, si yo creo que es muy improbable que Unidas Podemos entre en el gobierno, creo que ni el Partido Socialista lo va a admitir y obviamente los poderes económicos prefieren un gobierno bueno, que tenga más flexibilidad táctica, así que aunque no sea la voluntad de Unidas Podemos, porque Unidas Podemos ha apostado por entrar en el gobierno, nos podemos encontrar con la posibilidad de armar esa estrategia a la portuguesa, de más recorrido, basada en las luchas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos y bueno, luego discutimos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a esta mesa plural, plural en género, en identidad sexual, creo que también, y en la conformación de una diversidad de posiciones en alianza en esta nueva coyuntura política, tanto hacia las municipales como hacia la Comunidad de Madrid. Muchas y muchos de los que estáis aquí me conocéis, otras no. Es la primera vez que hago un análisis de coyuntura política en términos fuera del feminismo. Mi especialidad es el feminismo, el análisis de género. Entonces, he considerado que acercarme aquí requería una posición desde donde hablo, que es la unión o la relación que establezco con mis compañeros y mis compañeras de la bancada, con los cuales he estado hablando para establecer cuál es un diagnóstico de coyuntura, también llevado a mi terreno, en el sentido de que soy socióloga y creo que los contextos y las coyunturas políticas
sociales determinan, son determinantes a la hora de establecer dónde van los votos, cómo se posicionan las personas y qué escenarios tenemos y, hacia, y cómo podemos abordarlos desde, desde una posición de izquierda alternativa, por así decirlo. Bueno, un elemento principal, creo que son 12 años de crisis, que son 12 años de crisis, de recesión y de estancamiento y de reanudación de una burbuja inmobiliaria que esta vez no produce rendimientos en términos de empleo. Es decir, debido a, también a una serie de cuestiones como la restricción del crédito familiar y personal y toda una serie de pauperización de los, del mercado de trabajo especialmente, pero también de otras formas de relación, uno de los elementos que constatamos o que las estadísticas, no solo las estadísticas, también el patear por los barrios del sur de Madrid, es que los barrios de Madrid se encuentran en una situación preocupante, especialmente aquellos barrios donde, donde la clase obrera, la nueva clase obrera, por así decir, la amplia y diversa clase obrera que componen el sur de Madrid, están en una situación límite. Esta situación límite viene definida por esta coyuntura de recesión, de estancamiento económico y también consideramos que hay otros elementos importantes que son cómo las redes familiares, las activistas, se encuentran también en un momento de recesión, es decir, no dan, no solucionan lo que clásicamente se venía a decir la solidaridad intrafamiliar, la precariedad que pueden estar generacionalmente viviendo los jóvenes y ser paliada por las personas mayores de la familia, el llamado modelo socialdemócrata familiarista del sur empieza también a dar señales de quiebra, entre otras cosas, porque también las generaciones mayores van perdiendo sus derechos, sus posibilidades de aportar plusvalías, de aportar cuidados a las nuevas generaciones. O sencillamente se mueren y las nuevas generaciones ya no acumulamos esas plusvalías que pueden ser trasladadas a esas nuevas generaciones. Bueno, esta cuestión es especialmente grave y afecta especialmente desde mi punto de vista a, en términos reales, el agotamiento de este modelo, de esta crisis del capitalismo, de esta crisis de la socialdemocracia familiarista del sur que se expresa en nuestra ciudad, en Madrid, afecta especialmente a las mujeres como cuidadoras, como las que establecen las redes de cuidados y como las que sostienen la vida. En ese sentido, pues habría que preguntarse qué papel tenemos las mujeres en este nuevo ciclo político y en esta nueva coyuntura y cómo ha emergido el 8 de marzo y cómo eso puede ser entendido, explicado y sobre todo puede ser traducido en un nuevo ciclo político, en un nuevo ciclo político de izquierdas, ¿no? Cómo el feminismo puede abanderar ese nuevo ciclo o cómo no, también esa sería una hipótesis. La segunda situación que se puede observar es que las clases medias tampoco están mucho mejor, ¿no? Yo puedo ser entendida como clase media y solo puedo constatar que los índices que definen la clase media en términos de autonomía, de salario, de acceso a bienes y consumos, en estos últimos años, en estos últimos 4 años, ha dejado de,
ha empezado a deteriorarse más y más, y es especialmente, las estadísticas son especialmente indicativas para aquellos hogares monoparentales, que en la mayoría de Madrid son monomarentales. Ahí se dispara esos índices, aunque sean mujeres profesionales. Venía un artículo hace poco de opinión de una mujer, bueno, profesional, en los cuales demostraba los índices de pobreza o los índices de dificultades que tenemos para llevar una vida entendida de clase media. Estoy hablando de mujeres profesionales. Perdonad que beba mucho, pero tengo que pararme porque tengo cierta tendencia a la afonía y si no me voy a quedar media un poco muda, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, este imaginario de la clase media también tendríamos que discutirlo. ¿Qué significa la vuelta del sol? ¿Qué significa en términos de imaginario la restauración socialista? Creemos, yo creo personalmente, que introduce una cuña ideológica que hace que elementos que estaban apagados se reaviven de nuevo, ¿no? La autopercepción de la clase media como tal se enciende de nuevo, se alimenta de nuevo ese imaginario que estaba antes del ciclo de, ¿no?, elementos de meritocracia y la perspectiva de la estabilización. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, como un elemento de articulación y estabilización. Y estabilización frente a la extrema derecha o la derecha como extrema, ¿no? Ese sería el gran horizonte este imaginario, esta vuelta a la autopercepción de la estabilización y de la transversalidad en torno a las clases medias, son elementos ajenos a las clases trabajadoras subalternas, que forman un amplio tejido social en nuestra ciudad, en la ciudad de Madrid. En este sentido, también hemos observado que existe un hueco en los barrios, en los llamados barrios obreros. Unos barrios nuevos, no se puede hablar, los definimos como barrios obreros, pero tendríamos que ver cuál es esa nueva clase obrera o a qué le estamos llamando obreros, obreras, en el siglo XXI en Madrid, actualmente, ¿no? Es una composición social mixta y como tal es una sociedad, una composición social compleja. Son barrios compuestos por nativos, por migrantes, por vieja clase obrera, por precariado amplio, por perdedores de la burbuja inmobiliaria, por expulsados de la propiedad inmobiliaria, por sectores atrapados en los barrios, sectores expulsados también del centro que se vuelven a los barrios, por el exobrero fordista que también habita en ese barrio, un exobrero masculino, la base del movimiento sindical clásico que conocemos, también es habitado por las neoproletarias femeninas del sector servicio y del trabajo reproductivo. Es decir, es una complejidad sociológica, social, muy, muy amplia, y en ese sentido pues requiere, yo creo, que abordarlo, entenderlo desde esta nueva óptica de sujetos políticos de izquierda diversos, diferentes. Cómo articular la diferencia en un proyecto político de igualdad y de emancipación pasa por entender esta diversidad y esta composición de las urbes europeas y en concreto de nuestra urbe madrileña. Bueno, esta composición plural podría generar nuevas alianzas de clase. Eso es cómo poder generar
nuevas alianzas de clase en este nuevo contexto, en estos huecos, en estos amplios huecos sociales, ¿no? En ausencia de ellos, en ausencia de articular estos proyectos de emancipación y de articulación de clase, se convierten en una incógnita vista desde fuera. Es decir, ¿quién aterriza ahí? ¿A quién va a votar esas personas? ¿Qué tipo de activismo o de relaciones sociales y políticas van a construir? ¿Va a ser Vox? ¿Va a ser Ciudadanos? ¿Qué está pasando en esos grandes huecos sociales? La nueva política, Podemos, Ahora Madrid, todas las que estamos aquí, aunque seamos críticas, aunque tengamos vectores de análisis críticos actualmente, formamos parte de ese ciclo de nueva política. Venimos mayores, jóvenes, medianos, del 15M y de dibujar un escenario que llamamos nueva política, ¿no? Bueno, ¿qué pasa hoy en día con la nueva política? ¿Qué entendemos por nueva política? ¿Qué actores están ahí? ¿Qué podemos hacer y qué hacen? La nueva política más institucionalizada, estoy hablando de Ahora Madrid y de Podemos, yo creo que ha rechazado ese papel como enterrador del imaginario de la clase media. Y eso creo que es para repensar, sobre todo es repensar para redefinir la izquierda, redefinirnos como nuevas izquierdas en este nuevo escenario. Y también ha renunciado a ser partera de una nueva clase antagonista y plural, de ese tejido social que habita en un mal vivir, los barrios que he llamado obreros, de la clase trabajadora. Podemos y Ahora Madrid ha ido decantándose hacia el lado de lo más aparentemente sencillo, la reavivación progre de las clases medias, el voto de las clases medias, el imaginario de esa clase media. Y en ese mismo movimiento primero ha alimentado y luego se ha hecho redundante con el PSOE. También crea un problema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los espacios políticos que ocupa cada quien y en qué lugares se están compitiendo? Bueno, yo es que no puedo ir más. Hablo pausadamente. En 15 minutos hace ver, este análisis. Le pongo otro uno. Ponle otro uno ahí. Voy a correr. Vale. Bueno, en este escenario la situación ha sido de desencanto y desafiliación de muchas militancias, de muchos actores políticos, especialmente jóvenes, de toda esa energía política del 15M, ¿no? Pero se ha quedado abierto un hueco político considerable y yo, bueno, creo que es ese hueco el que tenemos que ocupar, no solo por cuestiones electorales y de votos. No quiero pedir el voto, no me gusta ir de candidata, me cuesta muchísimo porque mi actitud y mi forma de ser es ser activista. Entonces, creo que es pensar qué hacemos con esos grandes huecos sociales en nuestra ciudad. Hablo especialmente del sur de Madrid. Viendo los datos electorales, viendo los indicadores, he estado con otro compañero, con Isidro López, que es otro sociólogo de la bancada, viendo los números, por así decirlo, ¿no? Y esos huecos están en Villaverde y Usera, especialmente. Están en Carabanchel, están en Vallecas, en Puente Vallecas, están en San Blas, o sea, de manera muy notoria en estos barrios. Hay otros huecos que pueden verse por ahí de manera en San Blas,
bueno, en otros lugares, pero este cordón del sur, estos grandes barrios del sur de Madrid, tienen este tipo de huecos que si no es activado, si no es ocupado de alguna manera por un discurso, por una política, por un modo de hacer con la gente y con la escucha y que dé potencia a esos problemas, dé eco y dé soluciones a las vidas difíciles que están viviendo esas personas, puede que se deslice, y de hecho de alguna manera medio se ha deslizado, hacia la llamada guerra entre pobres o hacia un tercerismo donde la extrema derecha va a tener caldo de cultivo, y de hecho ha sucedido así en Francia, por ejemplo. Es uno de los países donde estas cuestiones se reflejan de una manera mucho más fuerte. Y de hecho también en estos barrios primero aterrizó Ciudadanos y hubo una segunda intentona donde ha estado aterrizado Vox. Sin embargo, no han pescado en estos caladeros todo lo que han querido pescar. Creemos que por dos cuestiones fundamentales y que creo que tendríamos que rescatar, que es que todavía existe una memoria demasiado cercana y contemporánea, transmitida de generación a generación, de qué supuso el franquismo. Y eso no se ha olvidado. Y no permanece en la memoria de muchas de estas personas. Y, por otra parte, el feminismo. ¿Qué supone el feminismo como gran movimiento social, masivo movimiento social a nivel mundial y a nivel de jóvenes, es decir, cómo ha calado en nuevas generaciones? Aún así, Ciudadanos ha despegado. Yo, sin embargo, matizaría el debacle que Bryce dice en torno al PP, por lo menos por la ciudad de Madrid, aunque puede que haya un sorpaso por la derecha en este sentido, pero los datos en Madrid han sido 20.000 votos más para el PP, a pesar de su debacle. Y eso no lo podemos olvidar, tampoco. Es un dato significativo. El PSOE, yo creo que, sin grandes méritos propios, yo creo que el PSOE llega donde llega habiendo rentabilizado los errores y los atolladeros de la nueva política, que estaba destinado a sorpasarle, y la paradoja es que le ha insulfado una nueva vida a esa agonía socialista. Y se ha creado esa política de bloques, que primero, de bloques de izquierda, bloque de derechas. El PSOE lo hizo muy bien históricamente y ha reproducido el mismo discurso histórico. Empezó todos contra el PP y ha seguido todos contra la extrema derecha, ¿no? Es decir, el PSOE ha rentabilizado ha sido receptor del voto negativo, del voto en contra. No ha hecho nada propositivo. Se ha apoyado en los errores de los partidos de la nueva política y ha rentabilizado y puesto en marcha una maquinaria que históricamente ha utilizado más de una vez, ¿no? Y esto además sucede en un contexto donde había un pacto político con el PSOE como única perspectiva política para Podemos. Yo también creo que estratégicamente ha sido una mala idea pactar con el PSOE. Creo que también es una mala idea futura. Eso es algo personal, no lo he discutido con la bancada, aunque creo que también hay compañeros y compañeras que opinan
que pueden opinar lo mismo. Creo que también es una mala noticia el que se pacte en este nuevo ciclo con el Partido Socialista, ¿no? La pregunta es si volvemos al ciclo anterior o si hay alguna novedad. Yo personalmente creo que se ha vuelto a votar con la nariz tapada al PSOE, a pesar de no conseguir ese tipo de mayorías que se habían, a pesar de la dispersión del voto y de no ser un voto de mayorías concentradas en un partido. Y creo que la solución pasa, o la solución, no me gusta hablar de soluciones, tengo todas las dudas de cómo hacer una política de izquierdas que no vuelva a las mismas que tenía Brais, a repetir escenarios similares. Y creo que el feminismo puede ser un marco teórico y un marco de acción política para trabajar con las jóvenes. La presencia de jóvenes madrileñas en el 8M de clase obrera fue muy amplia. Aún así, creo que el llamado voto feminista no está anclado, no está cerrado. Y que no todo el voto feminista es un voto de izquierdas, en resumidas cuentas, ¿no? En ese sentido, creo que hay que abrir ahí un escenario de trabajo. Creo que hay que trabajar muchísimo con las personas jóvenes y dar respuesta a sus imaginarios y a sus problemas reales, y que la abstención tiene que ser también un lugar desde el cual trabajar políticamente. La abstención, según los índices que hemos manejado, aunque ha disminuido, no ha sido una abstención que ha repercutido en Podemos, por ejemplo. No lo hemos visto para el PSOE y para el resto de partidos, pero desde luego el voto de la abstención mejorada no ha ido a Podemos. Entonces, ahí hay una pregunta abierta de qué pasa con la abstención, especialmente una abstención significativa, a pesar de haber mejorado grandes nichos con huecos, mesas electorales que tienen un índice de abstención del 40 y el 50% en barrios de Orcasitas, de Carabanchel, de Usera, de los barrios más pobres y más complejos de Madrid, y también ver cómo hay un Madrid norte-sur y cómo clarísimamente se ve también quién vota y quién no vota y quién vota a quién. Votan más los barrios del norte que los del sur, y claramente hay un voto izquierda-derecha barrios del norte-sur de Madrid, y con esos ejes creo que tenemos que trabajar para entender o para ofrecer nuevas realidades políticas, ¿no? Nuevos problemas políticos también. Lo dejo aquí porque ya he consumido más tiempo del adecuado. Y paso. ¿Vas tú o tú? Sí. Bien, buenas tardes. Quería empezar por agradecer la invitación. Para mí es un honor, soy un consumidor de Viento Sur en su formato revista, ¿no? y en el foro, aunque por cuestiones de ser papá, pues lo veo por streaming, ¿no? que la verdad que se agradece bastante porque permite, creo que cuando uno organiza cosas estas no sabe bien el alcance que tiene, y es mucho, ¿no? No solo por aquellas personas que no pueden venir aquí y viven en Madrid, sino toda la gente que está fuera de Madrid, ¿no? Yo que soy una persona, diríamos, de provincias, ¿no? Pues eso se agradece mucho porque hay una concentración de actividad política en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y poco más, ¿no? Y esto, pues bueno, es un elemento muy importante. Entonces, agradecer la invitación. Es la primera vez que participo en el foro y, bueno, para mí es un honor, ¿no? Estar en esta mesa y también lanzar un planteamiento, ¿no? Yo que vengo de ámbitos de la izquierda en los que ahora
muchos de ustedes van a transitar, ¿no? ¿No? Soy militante de Izquierda Unida desde que vine a este país, yo soy venezolano, ¿no? Pues bueno, pues me afilié a la Juventud Comunista en el 90, 89-90 y hasta hoy, ¿no? En el PC, en Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues ya he transitado, además he vivido en muchos sitios, he transitado ya por muchas fases, ¿no? Y por muchas problemáticas y planteamientos de los que ahora otras experiencias de la izquierda y el marxismo heterodoxo y otros ámbitos ideológicos van a, o han experimentado o vamos a experimentar de lleno, ¿no? Y en este sentido yo tengo una experiencia clara. La coyuntura nunca desaparece y lo táctico siempre está presente. Entonces, eso es así. Entonces, cuando se diga, bueno, por fin vamos a tener 4 años para poder debatir con tranquilidad porque es un ciclo electoral, es mentira. O sea, es mentira, ¿no? Eso habría que ir a un tema de sociología de partidos y tal. Entonces, eso da valor a ámbitos como este. Es decir, ámbitos centrados en debates de carácter estratégico, ¿no? Son muy valiosos. Y creo, cierta intuición, que en la fase que vamos a venir van a escasear. Bien, entonces, por parte de la FIM, ¿no? Que siempre hemos tenido una gran relación con Viento Sur, pero vamos, es decir, establecer de manera permanente y perpetua en el tiempo ámbitos de reflexión y debate plural y estratégico ante la izquierda transformadora, revolucionaria, anticapitalista, ¿no? El ámbito en el que por lo menos yo me siento incluido, ¿bien? Entonces, bueno, felicitar la iniciativa y animar a continuar porque es un evento fundamental, ¿vale? Con respecto a cómo plantear el esquema, bueno, quería hablar de 4 temas, ¿no? Pero empezaría por el primero, que sería responder a la pregunta. La voy leyendo, ¿no? La pregunta es una nueva fase, ¿bien? Esa sería, pues a mí me parece una pregunta muy interesante, ¿no? En la sencillez está la dificultad y la profundidad, porque, claro, ¿qué entendemos por fase? Probablemente que los que pensaron en esta pregunta, que seríais vosotros dos, probablemente, pues pensaríais en el tema, ¿no? ¿Se puede aproximar uno a una fase, ¿no? Entendiéndolo de la siguiente manera, ¿cuál es la fase del capital? ¿En qué fase del capitalismo español y mundial nos encontramos? ¿Bien? Eso para mí sería lo fundamental, la variable fundamental, la fuerte. Y eso se podría responder, claro, esto es una aproximación marxista, digamos, a esta cuestión. ¿Cuál es el ciclo de acumulación? La formación social española, ¿no? El capitalismo español, ¿cómo se inserta en el capitalismo mundial contemporáneo? Y esto nos remite al ciclo largo de la crisis en España, que es para mí el elemento central, ¿no? Estamos aquí cerrando ciclos y fases y yo creo que nos encontramos, creo que tú lo has comentado bien, ¿no? Y Bryce también, es decir, estamos en el ciclo largo de la crisis del capitalismo en España. Y en muchos aspectos nodales, centrales, tiene el carácter de crisis orgánica del capitalismo español. ¿Bien? Esto me gustaría aquí extenderme, pero no es motivo del acto de hoy, de la mesa redonda, pero sí quería por lo menos apretar 2 elementos, ¿no? Porque una crisis orgánica, esto parece arriesgado decir, porque en cierta forma tenemos una tendencia a decir que la crisis de régimen no existe, ¿no? O ya ha sido superada. Crisis orgánica, ¿por qué? Porque el capitalismo español tenía muchas características fundamentales a las que le debemos su éxito desde el desarrollismo del franquismo hasta hoy. Pero en 2 de ellas... como otras, se ve cuestionado. Primero, en su inserción mundial, en el sistema mundo, como queramos llamarlo. España es, en lo geopolítico, Atlántico Norte, OTAN, en lo cultural, económico y en su estabilidad social, Alemania, el euro Europa. Y ambas, entendiendo desde los años 50 hasta ahora, donde el eje meridional, al que pertenece España, era muy importante. Bien, pues eso ha cambiado. En el mundo del Atlántico Norte, Estados Unidos mira al Pacífico, su obsesión, la contención de China, ¿no? Y por el otro lado, aquí tenemos profesoras que lo saben mejor que yo, ¿no? Que lo trabajan mejor que yo, pero sería el mundo meridional europeo pierde valor, cada vez es menos relevante frente a Europa Central y del Este. Eso es Alemania. Y su recomposición del capitalismo. Bueno, ¿dónde queda España en esto, ¿no? O sea, la cuestión de España y su papel en el sistema mundo es una pregunta que nadie ha querido tratar, que no tratamos en izquierda y mucho menos a nivel electoral. Pero sí, en la calle está presente. La Unión Europea no es la de antes. Por primera vez un país ha querido ir de la Unión Europea. Otros que querían entrar no quieren entrar, quitando probablemente alguna excepción en los Balcanes. Pero bueno, Turquía, Marruecos, ¿no? No quieren.
decir, bueno, son elementos, digamos, que el gran elemento que ha hecho viable las condiciones materiales y el éxito del capitalismo español, que no es la Constitución del 78, que ha sido Europa, y el Atlántico Norte están en cuestión. ¿Bien? Perdemos relevancia, estamos descentrados. Es decir, el carácter periférico del capitalismo español se profundiza. Y el segundo elemento, dentro de esta fase larga de la crisis en España, ¿cómo se inserta la población en España? La población asalariada, la clase trabajadora. Bueno, en su versión, resumo mucho, disculpad, así, a lo bestia. Si eres capas medias, técnicos y profesionales asalariados, inserción a través de la oferta pública de empleo. En un momento dado, eso eran los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ¿no? Años 90. Mi mundo, cuando empecé a estudiar Derecho en Salamanca, se abrían facultades, las competencias en sanidad y educación son cedidas, ¿no?, a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con el boom inmobiliario, una capacidad de gasto público importante. Esto insertaba, ¿no?, hacía que el paro titulado en España tuviese una salida. ¿Ok? Oferta pública de empleo. Cuando esa oferta pública de empleo a nivel de, no del Estado central, no de la Administración central, sino de comunidades autónomas y ayuntamientos, se ve interrumpida, tercer sector, fundaciones, proyectos ligados a observatorios, ¿no?, muchos hemos empezado a trabajar así, ¿no?, a subvenciones, ¿no?, en intervención social, eso era típico de los ayuntamientos, es decir, el tercer sector. Bueno, eso no es, en estos momentos, no digo que no exista, no es así, pero no tiene la capacidad suficiente para insertar, ¿no?, en el régimen a este sector. Luego, la clase obrera manual, la clase obrera serializada, desvalorizada, no me gusta hablar de descualificada, porque todo trabajo requiere una cualificación, ¿no? Ese trabajo industrial de gama baja, ¿no?, con la desindustrialización va a lo inmobiliario, al ladrillo. Ese era el elemento de inserción vía SOE, ¿no?, el pleno empleo a través del ladrillo, del boom inmobiliario. Por mucho que se quiera restituir, no va a tener la capacidad tampoco de absorber ni una ni la otra a grandes sectores de la población, ni en el presente ni en el futuro. Entonces, esto es para mí, y hay más, ¿no?, ejemplos claros de cómo España, en la nueva fase del capitalismo mundial, se inserta, por un lado, en un carácter periférico y por otro, una gran fragmentación y una gran incapacidad, ¿no? O'Connor, ¿no?, que murió hace poco, ¿no?, para darle un homenaje, en ese esquema de legitimación, ¿no?, de legitimación del capitalismo para no ir a la coerción, pues lo tiene más difícil que antes. ¿Bien? Y luego, por tanto, para mí, la pregunta, ¿una nueva fase?, la respondería en este sentido, no. Es decir, el ciclo largo del capitalismo español y su crisis sigue ahí. ¿Vale? Luego retomaré esta idea. Segundo, si vamos al ciclo, entendido en el concepto ciclo electoral, es muy bonito, europeas, ¿no? Generales ha habido muchas, pero bueno, municipales y autonómicas, y encima de regalo, bonus track, generales, por un tubo, ¿no?, estos 2 años y medio, pero las terceras, ¿no?, en 3 años, más o menos. Bueno, aquí hay un ciclo electoral. Entonces, diríamos, ¿una nueva fase? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo se ha cerrado este ciclo electoral corto? Antes hablaba de lo largo, ahora de lo corto. Bueno, de manera sorprendente. Y aquí sería una autocrítica a todos nuestros todas nuestras herramientas, ¿no?, de elaboración teórica. Porque hace 2 años y medio, por ejemplo, me he encontrado un documento de Izquierda Unida, en su órgano tal, del PC también, 2 años y medio, y supongo que en nuestros ámbitos igual, hablábamos de la pasoquización del PSOE. ¿Será nuestro marco de aproximación? Bueno, pues el PSOE es el partido hegemónico en España en estos momentos, ha tenido un triunfo electoral incontestable, ¿bien?, sustentado en un voto progresista defensivo que tiene en el programa de Zapatero su programa máximo. Hay muchos matices, pero bueno. En cuanto a derechos civiles, muy avanzado a la tradición española y europea, ¿no? Bueno, quiero decir, muy avanzado en el contexto del marco capitalista europeo, ¿no?, del sur de Europa, si me lo permite. En mi opinión, no, porque yo no voté a Zapatero, me puedo imaginar. Continuista y en lo económico ortodoxo, más o menos. Luego, otra cuestión es la presión que podemos, pero que nosotros podamos, digamos... Esto es como la tasa de ganancia, ¿no?, que podemos contrarrestar. ¿Cuál es la contratendencia que podemos articular? Pero ese es el planteamiento. Ese es el programa máximo de la izquierda española, a día de hoy, de la izquierda española, no solo el PSOE, la izquierda española.
un voto progresista masivo, muy importante, de carácter defensivo, que sitúa de nuevo al PSOE como el gran triunfador de este ciclo corto. ¿Bien? Claro, para cerrar esta primera idea, ¿no?, que era la que más me iba a extender, pues tiene su curiosidad para analizarlo, ¿no? ¿Cómo empezó el ciclo de movilización del 15M y de mareas? Pues una contestación contra este programa. Sí, porque este programa, digamos, de base constitucionalista, europeísta, en torno al consenso, ¿no?, y a la estabilidad, o sea, mejor dicho, consenso y estabilidad en torno a un programa de base constitucionalista y europeísta, fue el elemento contestado en las calles en el inicio de la crisis. Pues estamos en esta situación con una fase larga de crisis. Fase larga no quiero decir que no haya crisis dentro de un año, sino, digamos, de la profundidad, ¿no?, que no, para mí no se ha cerrado. Bien, ya sé que hay que matizar mucho, pero bueno, el formato es lo importante de la mesa redonda. En términos de clases y de geografía, en la derrota de la derecha, básicamente, se ha sustentado en un voto de la clase trabajadora de este país. Si uno analiza, y con esto, prevención, no tenemos los datos del CIS postelectoral, que es muy importante, y lo que tenemos son los datos, que es lo que ha hecho el país, tenemos los datos de la sección censal, que como saben es las mesas por orden alfabético. Eso nos da información, pero no la que necesitamos. Pero bueno, digamos, con esos datos, que son muy primarios, es evidente en la geografía obrera de este país, periferias urbanas, barrios obreros de tradición fordista, golpeados por la crisis, áreas metropolitanas, es decir, la geografía de la concentración del asalariado en este país ha sido incontestable, tanto en ciudades pequeñas como grandes, del litoral, del interior, bien, ciudades medianas, por comunidades autónomas, hay una generalización de que ese voto ha ido al centro izquierda y a Unidos Podemos y a la abstención. ¿Bien? Por despejar algunas dudas. Claro, pero esta clase trabajadora tiene una pluralidad y una heterogeneidad. Bien, aquí se ha comentado. Clase trabajadora ligada al sector transportes, el trabajador de Iberia, de telecomunicaciones, ¿no?, Telefónica, las grandes eléctricas, Endesa y otros, ¿no? Y la clase trabajadora industrial de los viejos ¿no?, focos fordistas, Getafe, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, Getafe, Usera, Villaverde, por ejemplo, ese eje con Leganés, el Vallés, ¿no?, la zona cercana a Martorell, Cornellá, bueno, etcétera, ¿no? Eso es un sector. Otro sector, técnicos y profesionales asalariados, funcionariado, bueno, pero que son asalariados, no profesionales liberales. Y lo que más está creciendo, el nuevo asalariado urbano, ¿no? Un nuevo asalariado urbano, una nueva clase trabajadora femenina, precaria, sector servicios, cuidados, logístico, proletariado digital. Bien, en sus tres componentes, hasta que no venga el CIS no lo tenemos, pero nos podemos aventurar que los tres han votado en contra de la derecha, pero con las características anteriores. Bien, voto defensivo y con un programa máximo marcado en las características que antes he mencionado. El voto de las viejas clases medias, esto es muy interesante y es otra autocrítica. Nosotros nos hemos reído de Ciudadanos todo lo que hemos podido. No le hemos dado importancia. A nivel académico, todo el cuerpo de la izquierda ahí en mi facultad nos hemos ido a analizar Vox. Bueno, pues probablemente los nuevos partidos que han surgido, Vox, Podemos y Ciudadanos, es más interesante Ciudadanos. ¿Bien? Ciudadanos ha recogido el voto de toda la geografía de la crisis de las clases medias inmobiliarias en este país. Madrid, litoral mediterráneo, ciudades del interior. En torno a un planteamiento, probablemente más creíble que el del PP, de orden y ladrillo. Ese sería su programa, ¿no? Orden en lo territorial, orden en lo social, pero sobre todo un orden dirigido a que todo el país, todos sus, por eso el tema de bajas de impuestos, el tema de la herencia, sucesiones y tal, a restablecer la dinámica de acumulación en torno al ladrillo. Y para eso hay que tener sesgos autoritarios y Ciudadanos claramente está ahí. Vox también, pero es Ciudadanos el de la... Es decir, igual que una recomposición de la clase trabajadora, también lo hay en la burguesía española. Y estos dos elementos son un reto porque no los tenemos bien analizados. ¿Bien? Bueno, en lo geográfico, en el interior, Ciudadanos, ¿no? Es un partido que proporcionalmente, en puntos porcentuales, es el que más ha crecido. ¿Bien? Y en términos, digamos, de voto urbano, de clase trabajadora, geografía, periferia urbana, PSOE.
¿Bien? Con lo cual, para cerrar este punto, me queda un minuto, iríamos a lo siguiente. Una recomposición de una izquierda transformadora, rupturista, antagonista, tiene en la nueva cuestión obrera, en la periferia urbana y en las ciudades del interior, los elementos de recomposición o de reto. Pero si lo vemos, toda nuestra fuerza organizativa se dirige al centro de las ciudades. En la España del interior, bueno, es que solo ha habido que ver, solo hemos tenido que ver cómo hemos hecho la campaña electoral Podemos Izquierda Unida, no es relevante. Bien, y en términos de clase, hay una nueva clase trabajadora, que en términos numéricos es la que más está creciendo como cuerpo social en España, pero no tiene su correlato ni en la cultura de este país, ni en la composición de los órganos de dirección de la izquierda de este país, ni en sus listas electorales, ni en sus elementos de creadores de opinión. Es decir, se puede generar en un futuro un sujeto popular no representado. ¿Bien? Eso es un elemento, tiene potencial, lo que he dicho antes, su voto claramente contra la derecha y contra Vox, pero tiene estos elementos de debilidad, pero también de potencial. Y, bueno, resultados electorales, lo acorto, simplemente una idea. La victoria del PSOE ha sido incontestable. Solo hay que ver la política de gestos que ha tenido Pedro Sánchez, ¿no?, estos días, sustituyendo al rey, cesarista, napoleónica, ¿no? La victoria del PSOE no le va a permitir gobernar este país como le dé la gana, pero es incontestable. Es decir, no hay una mayoría alternativa que lo pueda desalojar, y eso no es poco, ¿no? Además, ha marcado el eje político. Eso es muy importante. El eje político hace 3 años lo marcábamos en gran parte desde fuera. Ahora el eje político, si es para Europa, es establishment ultraderecha. Si es de cara adentro, es democracia frente a ultraderecha, ¿no? Es una tremenda polarización en donde el PSOE es el sujeto prioritario, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Y dentro de la derecha, Ciudadanos. Mira, Ciudadanos, no creo que vaya a pactar con el PSOE de momento. Ciudadanos, si gana el Ayuntamiento de Madrid, de facto es la oposición. El líder de la oposición va a ser Albert Rivera. Otra cosa será, no podemos zanjar todos los análisis así en plan Vox es simplemente una decisión del PP, Ciudadanos es el partido del IBEX 35. Por lo menos nosotras, ¿no?, que tendríamos que, como diría Manuel Sacristán, en el matiz está el concepto, ¿no? Porque no es así. Ciudadanos puede tener un potencial. Claramente, con ganar Madrid sería evidente, el líder de la oposición no quiere ser una fuerza auxiliar al PSOE en estos momentos y ahí es donde se va a intentar polarizar la situación por parte de Ciudadanos y el PSOE. Bien, y ya para terminar, el marco en el que yo me integro, donde yo voté, donde yo participo, ¿no? Unidas Podemos. Se ha esquivado la bala. Hay una prórroga, que no es poco. Eso por lo menos, ¿no?, es muy importante porque nos permite con cierto grado de serenidad los debates que tenemos que afrontar. Porque los problemas que teníamos hace 2 meses no van a desaparecer. ¿Bien? Pero sí quería compartir una frase. ¿Bien? Y la voy a leer por cuestión de precisión. Pero sería, mi opinión, Unidas Podemos ha dejado de ser la protagonista para organizar en torno a ella el cambio en España. Eso es así. Eso, el rector de la política en este país es el PSOE. Cataluña es que es republicana, probablemente, ¿no? No he podido, Bryce lo ha dicho muy bien, la movilización del voto nacionalista, ¿no? En términos porcentuales sería el que más ha crecido, ¿no? Sería el voto nacionalista y el regionalismo, ¿no? Aquí se zanjan muchos elementos. El elemento neofranquista en España la gente no lo quiere, sobre todo las capas trabajadoras. Elementos recentralizadores tampoco. Esa agresividad tremenda de guerra cultural decimonónica contra la mujer, ¿no?, y otros sectores, tampoco. La plurinacionalidad, y esto también tiene que ir a la izquierda, ¿no?, es un elemento incuestionable. Ahora, no somos los articuladores del cambio en España. Es así. Y a partir de ahí, bien, y termino, claro, aquí se abre un debate serio. Porque, por un lado, podemos, y no solo es de dos, no es dicotómico, pero la cuestión populista y la cuestión rupturista puede ser sustituida por la cuestión gubernamental. Lo que no tenemos en la sociedad, mejor dicho, en la sociedad hay mucho, pero lo que hemos perdido en la sociedad lo podemos
compensar con el Estado. Bien, eso es un debate. Porque dependiendo cómo se responda a esa pregunta, hay una naturaleza de clase y política del proyecto u otra. Y en esto hay que ser serio, porque lo que no podemos mantener es una retórica, o mejor dicho, una consigna rupturista con una práctica contraria. Bien, porque si no, caemos en una retórica. El partido de lucha y gobierno, yo que soy militante del PC, ¿no? Y aunque, claro, propio el eurocomunismo, del Pichí, bueno, Togliatti, Berlinguer y otros, pero de lucha y gobierno va a ser el elemento, fijaros, el elemento de hace 40 años, va a ser para mí uno de los discursos articuladores. Ese, en torno a la sociedad contemporánea, es suficiente. ¿Bien? Bueno, esos son los debates que hay que tener y quería terminar con lo siguiente. El resultado de Madrid acabará por definir la nueva correlación de fuerzas en España. Vale, ha sonado súper centralista, pero es así. Bien. Manuela Carmena y su propuesta política actual, de candidatura, mejor dicho, más que propuesta política, de candidatura, por sí sola, yo creo que no tiene capacidad de movilizar, sobre todo en estos marcos que tú has establecido bien, de la geografía obrera madrileña, suficiente para que Villacís no sea la alcaldesa. Bueno, ahora lo es el del PP y me muero, pero bueno. Por hipótesis Villacís, ¿bien? Una irrupción de Izquierda Unida en Madrid en pie, municipalistas, es lo que puede evitar esa hipótesis Villacís. Tú no has pedido el voto, yo me soy candidato. Y a nivel regional, Unidas Podemos de Madrid no es Unidas Podemos estatal. Tiene matices importantes, elementos, no matices, ¿no? Elementos de naturaleza importantes que acompañaran el voto municipal de Madrid en pie, ¿no? Y esa es mi opinión. Y aquí lanzaré una propuesta. Fundación de Investigaciones Marxistas. El Instituto, no IDM, ¿no? El Instituto de Democracia Municipal y Municipalismo. Viento Sur. Y herramientas similares nos tenemos que poner de acuerdo para acompañar y aportar desde nuestros ámbitos al debate tremendo de la izquierda que se abre en este país, que yo, como estoy en una fase maoísta en mi vida, lo veo con optimismo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos aquí. Gracias a quienes seguís manteniendo los foros Viento Sur, en particular a Jaime Pastor, que fue quien me invitó a estar aquí hoy. Y, por supuesto, gracias también a las amigas y a los amigos de Traficantes de Sueños, que siempre nos acogen y bueno, por enésima vez, ¿no? Yo pensaba, la verdad, lo confieso, intuía que iba a estar en minoría en esta mesa, en alguna serie de cuestiones, pero creo que la cosa es todavía más interesante porque, más que estar en minoría, creo que va a haber una diversidad de enfoques y de temáticas, que lo bueno que suele tener este tipo de cosas, ¿no? Cuando no están coordinadas y no sabemos de qué va a hablar el otro compañero o la compañera de la mesa, es que suele ser más satisfactorio para el público, ¿no? Porque, bueno, como vamos a tocar cosas muy diferentes, pues yo supongo que las expectativas de todos vosotros pues estarán un poco más suplidas, ¿no? Yo, obviamente, aunque parezca que voy a hacer, que es lo que me voy a centrar, un balance del resultado de Unidas Podemos en las últimas generales del día 28, lo voy a hacer porque estoy en la dirección y no he salido todavía de ahí. Quiero decir que me parece súper interesante y, de hecho, aplaudiría con ganas a la compañera y a los compañeros porque me han sacado por unos instantes de bueno, un poco el marasmo en el que ando. Pero, bueno, por motivos evidentes me voy a centrar en ello y, como además nadie ha hablado de eso, pues me parece, o nadie ha entrado en profundidad, me parece que es lo suyo, ¿no? Y, además, lo hago contradiciendo en parte cosas que han dicho ya los compañeros, aunque estoy muy de acuerdo en alguna de las conclusiones, sobre todo en varias cosas que ha dicho Bryce y bueno, también, por supuesto, Fefa y Eddie. Pero, a pesar de lo que pueda parecer ya de antemano, adelanto que bueno, que mi visión más parlamentarista y electoralista, en el fondo, creo que va mucho más a lo concreto, que es la vida material de la gente, que otro tipo de vicisitudes que, por otra parte, además, no son incompatibles con lo que yo voy a plantear en esta intervención, ¿no?
Entonces, bueno, creo que el punto de partida, aunque pueda parecer un poco extraño para hacer un balance del resultado de Unidas Podemos el pasado 28, tiene que partir, y creo que indudablemente es así, de una serie de avances y de conquistas, algunas de ellas históricas, que ha conseguido Podemos desde el año 2014. Insisto, al principio puede parecer que esto es un poco forzado, pero bueno, tampoco me voy a detener dando muchas explicaciones porque vamos un poco justos de tiempo y creo que lo interesante luego será escucharos e intentar resolver también otro tipo de cuestiones, ¿no? O incluso emplazarnos para una segunda vuelta, digamos, dialéctica. Pero creo que muchos de los que estamos aquí hemos hecho posible una serie de avances y de conquistas históricas que no siempre tenemos demasiado presentes, ¿no? O sea, está bien lo de ser pesimistas y críticos y autocríticos y tal, pero creo que es mucho más justo aterrizar, ¿no? E ir, como decía, a lo concreto. Entonces, yo creo que algunos de estos avances, yo estaba en el 17, no recuerdo si fue el 17 de enero de 2014, entre otros estaba con Bryce, estaba con Jaime, en el escenario del Teatro del Barrio, y creo que si nos hubieran dicho hace 5 años que se habían conseguido una serie de cosas en España, pues no lo hubiéramos creído, ¿no? Y esto lo digo con el corazón en la mano. Entonces, en el ámbito de la regeneración democrática, creo que hemos demostrado que se puede sobrevivir dentro de la selva institucional sin pedir un solo euro a los bancos, creo que se puede sobrevivir limitándonos el sueldo, los cargos internos y públicos de un partido y los trabajadores. Creo que hemos batido récords de transparencia y récords de primarias abiertas a la ciudadanía, no solo en España, sino en el mundo. O sea, hasta tal punto que, como todos sabemos, pues el PP ha tenido que realizar una suerte de primarias, ¿no? Hace relativamente poco, hace unos meses, para imitar una forma y un nuevo estilo de política que, mal que bien y con todos los defectos, creo que ha supuesto un punto de partida y un punto de inflexión en la historia de este país, ¿no? No me detengo en el ámbito de la política, pero bueno, se podrían citar cosas de las que hemos sido protagonistas directos o indirectos, ¿no? Una sucesión exprés monárquica, me parece que no es poca cosa, ¿eh? En términos concretos y en términos históricos, como tuvo que hacer Juan Carlos de Borbón después de conocer los resultados de las europeas, ¿no? Porque eso suponía un fin de ciclo que ellos supieron leer bastante mejor que otro tipo de actores políticos, ¿no? El fin del bipartidismo, a pesar de que hablamos aquí de nuevo, y estoy de acuerdo en que incluso nosotros mismos hemos contribuido, digamos, a insuflar, ¿no? Una nueva regeneración del PSOE, me parece que el fin del bipartidismo es una cosa que yo, por ejemplo, no había vivido ni había visto en toda mi vida, ¿no? Construir un espacio del cambio amplio que va mucho más allá de lo que es un grupo confederal parlamentario como el que tenemos en el Congreso, me parece que también es una novedad histórica. Me parece que impulsar 2 mociones históricas, la segunda de las cuales expulsa del gobierno al partido más corrupto de Europa, tampoco me parece que sea una cosa menor. Y, por supuesto, abrir debates sociales y políticos que no existían en este país hasta que hemos llegado nosotros, es otra cosa que me parece bastante importante. Yo, que soy historiadora, que tengo formación de historiadora, sin querer pretenderme pretenciosa, veo ciertos paralelismos con los años 30 cuando escucho a mis vecinos o cuando escucho cómo ha cambiado la sociedad española, en el sentido de que la gente habla de quiénes son los poderosos, este eje que tienes razón, Bryce, que es una desgracia que haya pasado de arriba abajo a la izquierda derecha, ¿no? Cosa que efectivamente ha ocurrido, pero también ha ocurrido, y esto lo señalaba Daniel Bernabé el otro día en un artículo muy interesante, también ha ocurrido que ahora mismo la sociedad plantea como algo negativo la relación del IBEX 35 con la política, ¿no? O plantea, a raíz de la campaña, el campañón que ha hecho Unidas Podemos en estas generales, plantea que los propietarios de los grandes medios de comunicación interfieren en la política, ¿no? O sea, creo que este tipo de cosas, y ya sé que no me puedo detener en esto, son evidentemente bastante importantes, ¿no? Por no hablar de la militancia del PSOE, que obviamente, siendo lo que ha sido, pues ha forzado a un señor que se llama Pedro Sánchez, que sufrió un golpe palaciego dentro de su partido y que, adoptando efectivamente parte del discurso de eso que se denomina las nuevas fuerzas políticas, en particular Podemos, ¿no? Pues consiguió volver al poder hasta tal punto que ahora su propia militancia, cuando sale al balcón de Ferraz a celebrar los resultados como ganador inapelable de las últimas elecciones, pues la gente lo saluda diciendo con Rivera no, ¿eh? Y cuando aparece Pablo Iglesias en una pantalla analizando también los resultados electorales, su propia militancia grita si se puede, ¿no? No obstante,
Y al margen de estos avances y de estas conquistas históricas, de las que creo que todos los que estamos aquí, o por lo menos las caras que me suenan, somos partícipes y estaríamos dispuestos a defender, pensando quizá con una mirada un poco más amplia, a pesar de que, como decía Edi, todo es tacticismo, ¿no? Y apenas hay mirada no ya coyuntural de estrategia hacia adelante, sino tampoco mirada histórica, ¿no? Que es lo que a mí me cabrea en determinados debates, ¿no? Creo que, no obstante, pues bueno, seguimos arrastrando, y hablo de Podemos en particular, pero creo que también de Unidos Podemos en general, bueno, pues una serie de inercias partidistas que son bastante lamentables, ¿no? Y que creo que no hemos sabido gestionar y que también, sin que suene a justificación, me parecen bastante propias de una fuerza que tiene apenas 5 años, que convive con una pluralidad y una diversidad interna que es bastante difícil de gestionar en los momentos, digamos, de picos de crisis, y que además ha tenido que combatir en 5 años o participar en más de una docena de elecciones y en un mogollón, porque no puedo decir exactamente cuántas son, primarias internas, ¿no? Entonces, sin que sea una justificación, creo que el bochorno, ¿no?, del circo interno que han supuesto las gestiones que hemos padecido en el partido, pues ha tenido un coste electoral, ciñéndome de nuevo a eso que decía de que iba a intentar hacer un balance del resultado de Unidas Podemos, al que tampoco hay que desmerecer o restar en absoluto lo que han supuesto algunas rupturas de lo que eran aliados o fuerzas hermanas que sí que habían concurrido con Unidas Podemos en las anteriores generales, ¿no?, de 2016. Y pienso particularmente en Marea o en Compromís, que en este caso, además, creo que quienes han salido peor parados han sido ellos, pero que creo que hay que tener en cuenta todos los elementos, y esto me parece que es considerable, ¿no? Por un lado, la mala gestión de lo que hemos tenido dentro, y por otro lado, digamos, la ruptura con fuerzas hermanas, ¿no? Que bueno, que insisto, ya sé que la Unidad Popular va infinitamente mucho más allá de las coaliciones electorales, pero yo cuando hablé con Jaime quedamos en que había que hablar de los resultados de las generales, y es a lo que me atengo básicamente, ¿no? Además de este factor interno, creo que hay 3 factores exógenos, y aquí voy entrando un poco más en debate, ¿no? 3 factores externos que desde luego han condicionado al menos nuestro resultado, ¿no? En primer lugar, si voy un poco deprisa me lo decís, ¿vale? Y salto cosas, pero a veces hablo así rápido y ahora voy la última, con lo cual, bueno, me estoy empezando aquí a agobiar. Pero bueno, no nos vamos a cansar de denunciarlo, aunque parezca que tenemos que pedir perdón por hacerlo, porque suena un poco reiterativo en boca de la gente de Unidas Podemos, pero como nadie más lo denuncia, pues no vamos a dejar de denunciar la actuación de la mafia y de las cloacas que llevan funcionando día a día, día tras día, desde hace por lo menos, desde por lo menos otoño de 2015, ¿no? Tampoco podemos avanzar mucho más porque estamos en juicio con una serie de señores, ¿no? Pero bueno, la operación que está puesta en marcha desde al menos 3 años y medio tiene un objetivo muy básico, y es que Unidas Podemos no entre en ningún gobierno. Y ese objetivo, pues, ha tenido una serie de consecuencias que también son electorales, obviamente, porque ha tenido las consecuencias de hacer mella en la deslegitimación, en la credibilidad de un proyecto que ha sido concretamente el de Podemos y de una persona que ha sido concretamente la de Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, no voy a entrar en lo que ya conocéis, que son el brazo de policías seguramente heredados de la no depuración del franquismo, ¿no?, con sus viejos privilegios, el brazo político de ese Ministerio del Interior del PP que Marcelo Espósito denomina el Ministerio de Vigilar y Castigar, ¿no? Y esto lo digo porque tengo el honor de haber editado un libro suyo que está a puntito de salir en Icare, que os recomiendo, y por supuesto el brazo mediático con el panfleto líder, que es OK Diario, y que por cierto hemos pagado un poco todos, ¿no?, porque bueno, nació financiado por la empresa pública Enisa. Creo que esto, que ataca evidentemente a los cimientos de cualquier democracia y que en este caso se ha cebado con las fuerzas independentistas y con Podemos, pues explica también, como decía, parte de los resultados, o es un factor más que contribuye a explicar, los resultados de Unidas Podemos, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión, y aquí estoy de acuerdo completamente con Bryce, que es la situación anómala que atravesamos en Cataluña y, por supuesto, también en España, ¿no? Una situación de involución democrática, en el sentido de que, y por ir a lo concreto, el hecho de que haya presos políticos en España, pues ha hecho que en Cataluña, y no solo en Cataluña, sino también en Euskadi, pues haya habido un voto menos dual del que es habitual y haya habido, en este caso, un voto más emocional o identitario, no sé muy bien cómo decirlo, que seguramente mientras que siga habiendo presos políticos pues va a seguir siendo así, ¿no? Y por último, el voto útil al PSOE, que efectivamente para frenar el trío de Colón ha sido el más efectivo, pero hay que reconocer que uno juega bien sus cartas y que en este caso este partido ha jugado bien, ¿no? Y que además azuzó, bueno, el espantajo, que yo no lo quiero relativizar ni muchísimo menos, mi formación de historiadora no me permite relativizar el fenómeno de Vox,
que ya veremos en qué queda. De entrada ya tiene una traducción política muy clara, que es coprotagonista de un gobierno en Andalucía. Tienen una representación nada desdeñable en el Congreso de los Diputados, que de momento no sabemos muy bien para qué va a servir, desde luego para nada bueno, pero al menos van a tener un altavoz. O sea, si bien ellos solos no van a poder hacer absolutamente nada, pero bueno, como mínimo van a tener un altavoz, que yo insisto en que no hay que relativizar, porque el caso francés efectivamente nos enseña que, bueno, si se relativiza mucho, ¿no?, a medio a largo plazo puede acabar pagándose caro, ¿no? Y ya decía, como yo tengo formación de historiadores, sé lo que fue la dictadura fascista española, os aseguro que los días previos al 28 me planteaba, y está mi padre aquí, lo sabe, incluso el exilio, ¿eh? O sea, que no quiero relativizar para nada lo que supone el fenómeno Vox, ¿no? Pero que en este caso ha sido evidentemente útil y ha estado muy bien jugado por el Partido Socialista, ¿no? Nuestro resultado, sin ser bueno, por supuesto, sin ser el que querríamos para seguir transformando el país, creo que es un resultado modesto que efectivamente ha contribuido a frenar a las tres derechas, eso es una obviedad, y creo, y yo sí apuesto, porque puede ser la clave para que exista en España por fin un gobierno relativamente estable o muy estable de progreso. Jaime me mira y sonríe, y parto además de que, o sea, este doble objetivo que hemos conseguido con un resultado modesto, ojo, no estoy diciendo que vayamos de triunfadores ni muchísimo menos, porque sería una locura, ¿no? Pero creo que además lo hemos conseguido en un contexto en el que había, no sé si dos premisas, pero desde luego dos puntos de partida que se han repetido hasta la saciedad durante meses, ¿no? En primer lugar, ya lo he dicho, que viene el lobo, que era Vox, y en segundo lugar, que nosotros, esta vez sí, ya sí que sí, después de lo que ocurrió en enero sobre todo, pues que Podemos, Unidas Podemos, estaba hundido, estaba muerto, y creo que hemos demostrado que no es verdad, ¿no? Y de hecho no solo no es verdad, sino que somos los únicos, porque somos la única fuerza de ámbito estatal, y cuando estamos hablando de competencias que le cambian la vida a la gente, hay que entender cuáles son las cosas de ámbito estatal y cuáles son las cosas de ámbito local o de ámbito autonómico. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que la única fuerza de ámbito estatal que puede acometer medidas de calado y de profundidad en este país somos nosotros, es Unidas Podemos. Y creo que eso, bueno, pues es decir, insisto, una obviedad. Y cuando hablo de mejorar la vida de la gente o de cambiar el país, estoy hablando de cosas bastante concretas, ¿no? Un par de conclusiones también o de deducciones del resultado de las urnas, ¿no? Por un lado, creo que la gente ha dicho, al contrario de lo que piensan muchos amigos míos independentistas catalanes, que en España sí que existe un horizonte todavía de transformación. Estoy de acuerdo con Bryce en que el ciclo histórico no está cerrado, y creo que la gente, una vez más, señala cosas que luego hay, bueno, otros que deciden no interpretar cuando son además muy claras, ¿no? Entonces, nosotros como Unidas Podemos, y obviamente si no, no estaríamos donde estamos, que es haciendo política institucional, creemos que efectivamente ese horizonte de transformación existe, y no solamente lo creemos, sino que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para hacerlo posible, ¿no? Y por otro lado, otra deducción sencilla del resultado de las generales es que nuestro Estado es un Estado plurinacional. O sea, me parece que, bueno, que es una cosa que para algunos es muy obvio, que solamente Unidas Podemos se atreve a señalar en público, aunque el resto de fuerzas lo piensen, todas en su casa, pero bueno, obviamente no lo van a reconocer delante de nadie más, porque parte de su supervivencia pasa por negar una cosa que a todas luces es evidente, porque está incluso reflejado una manera, en fin, ¿no?, de aquella manera, como se escribía en el 78 con lenguaje militar, pero que está reflejado en la Constitución española, ¿no? Por tanto, como decía Jessica Albiac, una compañera catalana el otro día, decía que el 28 ha ganado nuestro modelo de España, ¿no? No hemos ganado nosotros, pero que se trasluce y se evidencia, y creo que el reconocimiento de un Estado plurinacional no es poca cosa como punto de partida para intentar arreglar con una solución que sea mínimamente democrática o que al menos siente los pasos hacia una solución democrática al conflicto catalán. Y de nuevo, creo que la única fuerza de ámbito estatal que es capaz de hacer eso y que defiende eso abiertamente es Unidas Podemos, ¿no? Voy terminando y lanzo cinco ideas, ¿no?, cinco líneas así para el debate. Sí, voy a ello. Por un lado, cuando decimos que se ha acabado el bipartidismo, que hemos puesto fin al bipartidismo, evidentemente lo que estamos diciendo es que se ha acabado una hegemonía cultural y política del turnismo, de los dos grandes partidos, que no había conocido en la historia de nuestra reciente democracia parlamentaria, de nuestra actual democracia parlamentaria, no había conocido otra cosa. Cuando eso se acaba y cuando la sociedad española nos muestra más de una vez que eso se ha acabado, no entiendo la fijación por la de volver a permitir que uno de estos dos partidos siga gobernando en solitario, ¿no? O sea, cuando creo que nos están diciendo en la sociedad, no, es que esto se ha acabado, y por tanto, cuando se acaba
un gobierno de partido único significa que tiene que haber un gobierno de coalición, un gobierno de alianzas, pues creo que insistir en lo contrario es un retroceso. Y además en nuestro caso sería una contradicción porque hemos prometido y hemos hecho campaña desde el principio hasta el final diciendo que queríamos un gobierno de coalición con el PSOE, ¿no? Por tanto, defiendo esta posición incluso como parte de nuestra coherencia. ¿Quién ha rentabilizado, perdón, más las medidas y el trabajo de Unidas Podemos en estas generales? No es una pregunta retórica, creo que es una evidencia. Cuando nos sentamos a discutir con el Partido Socialista sobre las medidas de los presupuestos generales del Estado, ellos llegaron con una hoja en blanco, literalmente. O sea, no había ninguna propuesta. Es decir, nosotros tenemos un programa que consideramos que es el mejor programa electoral que hay de todos los partidos políticos en España, vuelvo a insistir, en el ámbito estatal y en el tema que nos ocupa, que son las generales que han pasado, ¿no? Y bueno, pues no planteo una pregunta retórica, planteo simplemente si queremos ser la muleta del PSOE apoyando desde fuera a un gobierno, pero regalándoles el trabajo y que se ven el rédito, como ha ocurrido en estas elecciones generales, o tenemos que estar dentro del gobierno porque además, y enlazo con la tercera línea, nosotros nacimos para gobernar. Yo decía antes aquí que Jaime y Brais estaban conmigo aquel día y nosotros nacimos pidiendo permiso para presentarnos a unas elecciones. Es decir, Podemos no nace porque hubiera una serie de chavales muy iluminados y de chavalas que están en una asociación de barrio y son tan buenos que la gente les aúpa que vaya a las instituciones. O sea, nosotros nacimos para ir a las instituciones y cambiar las cosas desde ahí. Por tanto, creo que está en nuestro espíritu fundacional intentar conformar un gobierno, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser un gobierno con el PSOE? Bueno, pues porque es el que ha ganado las elecciones. ¿Y por qué queremos entrar? Pues porque creemos que el PSOE no es un partido de fiar, porque es obvio, y como hay cámaras no nos vamos a extender, luego nos podemos tomar una caña, hablamos ya de cosas más concretas, pero bueno, es obvio que es un partido que dice una cosa que luego hace otra. Entonces, para que realmente pueda haber un gobierno decidido de progreso que implemente medidas concretas que cambien la vida de la gente y que sigan transformando este país, es obvio que Unidas Podemos tiene que estar o bien implementando esas medidas o bien estando relativamente cerca de quienes implementan esas medidas, ¿no? Creo también que con la Unión Europea que tenemos, un gobierno de coalición de este tipo, con todos los méritos que tiene el gobierno de coalición, perdón, el gobierno de la portuguesa, que podemos luego comentar si queréis, creo que podría ser una esperanza, para Europa, ¿no? Y de hecho lo planteamos así, o sea, vamos a pelearlo hasta el final porque también queremos ser un referente en Europa precisamente por aquello que decíamos de medidas de progreso sociales y democráticas, pensando también en términos territoriales o en términos de la cuestión nacional, como decía Brais y que a mí también me gusta más decir, ¿no? Y dejo para el final lo más importante, que es lo que decía al principio, o sea, siempre es interesante al hablar de política bajar al ámbito de lo material y de lo concreto, ¿no? Y de nuestro día a día, y ese nuestro lo digo en primera persona del plural, ¿no? O sea, si uno ve lo que están diciendo los poderes económicos nacionales e internacionales, lo que están diciendo los medios de esos poderes económicos internacionales, tengo por aquí una pequeña lista, pero no está, no es completa, es decir, aquellos que están votando después del que Pueblo ha votado, porque ellos consideran que su voto, ¿no?, suele valer más que el del resto de mortales, no sé, la COE, Ana Patricia Botín del Banco Santander, en fin, Moody's, UBS, Barclays, El País, El Mundo, La Razón, ABC, hasta Casado, ¿no?, ha insinuado que cualquier cosa menos que Podemos entre en un gobierno, que por supuesto es muchísimo mejor un gobierno de coalición del Partido Socialista con Ciudadanos, o que Ciudadanos se abstenga para que el Partido Socialista gobierne en solitario, pero apoyándose obviamente en la derecha, porque con los escaños que tiene el Partido Socialista no puede hacer nada serio con la fuerza que tiene, perdón, termino ya. Creo que, como decía Rafa Mayoral, a veces cuando uno tiene dudas sobre cuestiones que son realmente importantes, y esta, que es formar un gobierno estatal, lo es, a veces es interesante ver lo que opina la oligarquía, porque a uno le ayuda bastante a disipar esas dudas, ¿no? Entonces, aún siendo minoritarios, nosotros tenemos muy claro que queremos exigir la devolución del rescate bancario, que son 60.000 millones de euros, ¿eh? 60.000 millones de euros, yo soy de letras, no sé cuántos ceros hay que poner aquí, la actualización de las pensiones al IPC, la derogación de la reforma laboral, le hablo en singular porque una de ellas la hizo el PSOE, el fin de la temporalidad en el empleo, medidas para avanzar en justicia fiscal, rebajar la factura de la luz y poner límites al oligopolio eléctrico, al oligopolio de los fondos buitres irregular, o sea, todo esto son competencias estatales, ¿no? Entonces, termino diciendo que solo gobernando se cambian algunas cosas importantes, que para nosotros gobernar en este caso, aunque sea en coalición con el PSOE, significa recortar poder al poder, y que creo que el resto de opciones no van a poder, o sea, tanto un gobierno solitario como un gobierno de cualquier otro tipo en el que no esté Unidas Podemos, no va a poder enfrentar tanto la crisis social que arrastramos desde hace una década como la crisis territorial o nacional que arrastramos, ¿no? Por tanto, la disyuntiva es, una vez más, o la voluntad de los bancos y los poderes económicos, el IBEX 35, o la voluntad de la ciudadanía,
que creo que además esto que se plantea así es otra pequeña conquista de la campaña que ha hecho Unidas Podemos, ¿no? Dejadme decir solamente una última cosa y es que, es que me parece importante, ¿no? Decía Bryce lo de las alianzas desde fuera, el gobierno de la portuguesa tal, yo es que creo que una cosa no es incompatible con la otra, es decir, que podemos estar dentro de un gobierno de coalición, pero por supuesto, y además ya lo hemos anunciado, vamos a estar presionando para que eso ocurra con los movimientos sociales, con los sindicatos y con cualquiera que defienda la justicia social y el bien común, ¿no? O sea, no entiendo lo de la incompatibilidad de una cosa y otra, y además la decisión final, por supuesto, en este caso la va a tener, en el caso de Podemos, la Asamblea Ciudadana Estatal, que creo que además el mandar obedeciendo es también esto, entender y aceptar lo que dice la gente en las urnas y también lo que dice en las consultas, ¿no? Y que deberíamos estar un poco más a la altura de lo que casi 4 millones de valientes, a pesar de todo, han dicho, y es que Unidas Podemos es la única fuerza destituyente y la única fuerza valiente que hay en este país. Gracias. Perdón porque he ido muy, muy, muy rápido, muy acelerado. Bueno, pues gracias a las ponentes. No sé si esto funciona muy bien. A ver. Abrimos turno ahora de palabra. Y paso unas hojas, bueno, prometíamos que iba a ser un foro plural y lo ha sido, como ven, para recibir información de foros como este y estar en un turno. Es verdad que nos queda mucho tiempo, porque podemos estar aquí hasta un poco apurando mucho tiempo, porque las compañeras de los habitantes así lo piden, y tienen que descansar. Entonces, bueno, va a dar tiempo para realizar dos intervenciones así y que quede otra vez más. Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos los miembros de la mesa porque creo que debates de este tipo nos enriquecen a todos. Y yo solamente voy a tocar un tema puntual, que es lo del gobierno de coalición sí o no, que ha salido por varias de las personas que han intervenido, ¿no? Entonces, se ha tocado el ejemplo negativo de la coalición PSOE Izquierda Unida en Andalucía hace años, ¿no? Pero un ejemplo positivo, es decir, un partido menor, coaligado en Andalucía ha sido Ciudadanos. Ciudadanos no ha salido perdiendo en el gobierno de coalición que ha tenido durante estos años en Andalucía. Y luego desde un punto de vista práctico o desde un punto de vista, bueno, no sé si político o moral, el tema del miedo a los gobiernos de coalición yo creo que no hay que tenerlo. Porque si en un momento dado ves que las cosas no funcionan como deberían de ir, siempre te puedes marchar. Es decir, que yo creo que la clave fundamental para estar en un gobierno de coalición es ser honesto. Es decir, tener claro cuáles son los principios que tú estás defendiendo y sobre todo con quién estás, de qué lado estás, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues hay experiencias, ¿no? Y se pueden hacer. Muchas gracias por el debate. Yo tenía algunas preguntas, yo creo que para casi todos. Para Bryce, que ha demostrado Podemos, que tenía la capacidad social y que aguanta el tirón y demás, viendo los institutos de la actividad que daba el CIS en relación con Podemos, son muy similares a Ciudadanos y a los índices de volatilidad también de Ciudadanos y del PP. Un 60%. No entiendo muy bien en qué se sostiene eso, que sea el voto de la antigua Izquierda Unida con algo más, la movilización contra el voto femenino por ser el voto del miedo, vale, pero no tengo muy claro que haya una suficiente base social que permita la actual Unidas Podemos mantener ese suelo electoral por mucho más tiempo y sobre todo sin una capilaridad en el territorio, que es la que está perdiendo por la ruptura con las confluencias. Yo me gustaría saber qué es lo que pensáis, porque es verdad que decía Bryce que Vox es un partido de pijos, ¿vale? Y a mí me ha hecho recordar a un grupo de música que se llama Carolina Durante, que tiene una canción que se llama Cayetano. Y entonces decían que ya sus amigos, que se llaman Cayetano, dice la canción, que ya no votan al PP, que votan a Ciudadanos. Y que todos van con zapatillas Pompey, ¿no?
Y ese era un poco el paradigma del votante de Ciudadanos que había hace aproximadamente 2 años. Y sin embargo, una parte, o habría que distinguir cuál es el perfil del votante de Vox del de Ciudadanos. Pero no sé muy bien cómo lo ubicaríais. Y para CEFA también ver un poco, si, ya que habéis hecho el estudio sociológico de datos. Bueno, más que yo seguro. Aproximación a más datos. Que yo seguro en Madrid. Podemos profundizar próximamente, sí. Pero más, seguro, más que yo seguro. No sé si que habéis detectado en los nuevos barrios que están próximos a la periferia, los barrios del sur, el ensanche de Vallecas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de voto ahí, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante hacer una perspectiva de qué es lo que está pasando más allá de los barrios clásicos del Cinturón Rojo, Puente de Vallecas, que es donde yo vivo, y Brais también, ¿no? Los vecinos, y todos estos otros barrios que has mencionado tú, en los que crees que hay un cierto nicho de actuación, ¿no? Y luego, en relación con lo que ha comentado Ana. A ver si lo encuentro. Yo tengo la sensación de que en un análisis de este tipo falta, y lo escucha esta mañana Irene Montero en la radio, prácticamente con el mismo discurso, el mismo argumentario que has utilizado tú ahora, los mismos puntos, paso a paso. No es argumentario, ya bueno, ha sonado así, te lo digo. Sí, porque es muy rápido. Bueno, ha sonado un poquito así, ¿no? Porque han sido los mismos puntos, has incidido en las mismas... En los mismos lugares donde ya lo he hecho esta mañana. Y me gustaría saber si habéis hecho a nivel interno algún tipo de autocrítica, en el sentido de queréis que Unidas Podemos juegue el papel que la izquierda de la socialdemocracia en Portugal juega a nivel gubernamental, pero sin embargo ahí las tendencias han sido más centrípetas que centrífugas, que es lo que está sucediendo con la gente que antes estaba toda unida en torno a Unidas Podemos, ¿no? Las fuerzas de la izquierda en Portugal operan no hacia afuera sino hacia adentro, y sin embargo en vuestro caso lo que se está observando es precisamente el efecto contrario. Entonces no sé si habéis hecho un análisis de ese tipo, porque eso os hace tanto perder la capilaridad territorial que mencionaba antes, como perder peso específico en determinadas comunidades autónomas en las cuales habéis quedado en una situación muy, muy, no sé cómo definirlo, pero muy ausente, vamos a ponerlo un poco así, ¿no? Y devolviendo el voto a partidos nacionalistas que os lo habían prestado ahí sí en las anteriores elecciones, ¿no? Como es el caso de Bildu en Euskadi. Bueno, como no hay nadie más, pido la palabra. Yo únicamente a Ana le quería decir que en enero del 2014 no nació Podemos para gobernar, nació para romper con este régimen. No pensábamos nadie que se iba a aspirar a gobernar en el marco de este régimen, ¿no? Entonces yo creo que, claro, el debate sobre gobierno de coalición es, primero, cuál es la función, cuál es la naturaleza del PSOE de Pedro Sánchez. Es evidente que su proyecto es la restauración, la recomposición del régimen dentro de esos límites estructurales que ha señalado Edi en el marco, digamos, de la, como le gusta decir a Isidro, ya que estamos, ¿no?, de provincia del capitalismo global o de la Unión Europea, de esa periferia en decadencia dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, el problema es cómo plantear en la actual correlación de fuerzas, porque otra cosa sería que Unidos Podemos fuera hegemónico frente al PSOE, pero el problema es que quien es hegemónico, como tú misma has señalado, es el PSOE. Entonces, claro, en esas relaciones de fuerza, con esa fuerza hegemónica, pues claro, ¿qué sentido tiene aspirar a gobernar? Claro que los poderes fácticos no quieren que entre, porque no se fían de Unidos Podemos, afortunadamente, en ese sentido. Es decir, no piensan, siguen pensándolo como algo no integrable dentro del marco del régimen. Pero claro, el problema es que
puede ser integrable dentro del régimen en esta actual relación de fuerzas y teniendo en cuenta los límites y las debilidades que ha mostrado Unido Podemos en su relación con los movimientos sociales. Porque claro, tú no has señalado dentro de la historia de Podemos algo muy importante, que ha sido el modelo de partido que se impuso en Vista Alegre 1. Eso ha sido un suicidio político desde el punto de vista de un proyecto de partido-movimiento que el otro día vi que todavía conjugaba Juan Carlos Monedero en un artículo, ¿no? ¿Quién se cree que hoy Unidos Podemos es un partido-movimiento? Lo dejo ahí. Porque nos tenemos que ir. Vale, muy abuela pluma, estilo Azorín, ¿no? Decía un compañero ahí en el público que la clave era para si, o sea, que si gobierno de coalición o no, ¿no? Que la clave era ser honestos. Yo creo que no hay que responder a si gobierno de coalición sí o no, es decir, que la respuesta nunca puede ser un sí o un no, o sea, creo que depende, ¿no? O sea, creo que depende de cada gobierno. Tenemos casos en los que nosotros hemos apoyado desde fuera gobiernos autonómicos que han funcionado, tenemos casos en los que hemos entrado en gobiernos autonómicos que no han funcionado. Creo que no es lo mismo un PSOE de Susana Díaz que un PSOE de Pedro Sánchez. Creo, y Bryce luego me corregirá porque él sabe infinitamente mucho más que yo del caso portugués, pero los compañeros del Bloco en su último congreso lo que están diciendo ahora es que quieren gobernar, ¿no? O sea, que han estado desde fuera apoyando el gobierno del Partido Socialista. Pero bueno, la línea estratégica, aunque Jaime me vuelva a decir que no, es que quieren gobernar y de hecho en las últimas locales entraron una concejalía en Lisboa. Por tanto, yo creo que sí, que la clave es honestidad, obviamente, pero sobre todo, además de honestidad, creo que es la negociación. Es decir, nosotros en una negociación, que es la que estamos empezando con el Partido Socialista, sabemos cómo entramos, no sé si aquí ya nos estamos, ¿vale? Pero no, uno no sabe cómo sale, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros no decimos que sí a un gobierno de coalición con el PSOE en cualquiera de las vicisitudes, en cualquiera de las coyunturas. Diremos que sí en función de lo que salga de ese acuerdo, ¿no? Es decir, que creo que lo interesante ahí es establecer criterios programáticos y luego ver qué tipo de posición tendríamos nosotros para decidir sí o no, que además, en última instancia, como repito, lo decidirán los inscritos e inscritas de Podemos, ¿no? Decía esto del gobierno a la portuguesa por matizar también otro tipo de cosas que se dicen, ¿no? De que es mucho mejor estar desde fuera cuando los propios compañeros que están ahora desde fuera quieren estar un poquito más dentro, ¿no? Partido de pijos, de Vox, sí, y de machistas y de cazadores. Eso no sé si casa mucho con lo de partido de pijos, pero bueno, también por lo que comentaba por ahí una compañera, ¿no? Autocrítica, por supuesto. Creo que lo de la ruptura de la Unidad Popular en todos los sentidos, en todos los ámbitos, es lamentable. Yo, en mi caso personal, he sido una defensora de todo lo contrario que nos ha sucedido con algunas de las confluencias. Efectivamente, eso tiene su peso y su coste no solamente electoral, sino político y social, ¿no? Y por último, decía Jaime, claro, no dijimos que nacíamos para gobernar. Lo que hicimos fue nacer pidiendo permiso para presentarnos a unas elecciones, porque las 50.000 firmas que pedimos ese día y que conseguimos en 24 horas era para poder presentarnos a unas elecciones y patear el tablero del régimen del 78, cosa que hicimos en parte. O sea, tú hiciste, eres fundador y firmante de uno de los manifiestos que a mí me parece que dan todo el sentido del mundo a lo que debe ser Podemos, y ahí quedaba muy claro, pero es que en parte lo hicimos. De hecho, la crisis del régimen del 78 sigue teniendo dos vertientes abiertas, que es la nacional y la social, y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, algunos pensamos que entrar dentro de un gobierno de coalición, si podemos condicionarlo y seguir avanzando en la democratización de esa doble vía, es bueno para el país y para la gente, ¿no? Bien, uno, lo digo porque se me olvidó antes y aquí tengo la segunda oportunidad, es decir, a ver, Unidas Podemos, fuera Unidas Podemos, iba a haber experiencia en las comunidades autónomas, ¿no? Me parece, ¿no? Y en muchos municipios, el espacio Unidas Podemos se presenta dentro de 2 semanas de manera fragmentada, ¿bien? En muchas comunidades autónomas, en muchas capitales de provincias, de comarca, es decir, una situación, no existe ese espacio, ¿no? Madrid sí, pero no en todos los sitios. Mi opinión personal, y con los datos que tenemos de abril, pero bueno, mi intuición
es que efectivamente fuera Unidas Podemos es muy difícil. Viabilidad electoral. Bien, eso es un elemento que antes no pude abordar. Pero yo me reafirmo en la idea que he planteado. Yo que vengo de una tradición política, en la que yo estoy muy orgulloso, pero que tenemos una especialidad que es convertir las derrotas en victoria. Y ahora que se cumple el aniversario del debate Claudín-Semprún con el PC, recordar que el PC echamos a Claudín y Semprún para luego 10 años después aplicar su política, grosso modo. Grosso modo, porque no es plenamente. Y hay que reconocer, con los potenciales que he dicho antes, pero hay que reconocer como elemento principal que el cambio en este país ya no se articula a día de hoy en torno a Unidas Podemos. Cuando digo el cambio es en el concepto de cambio que nosotras interpretábamos históricamente desde 2015 hasta ahora, ¿no? De transformación y de ruptura. Bien. Y sobre esto lo que quería terminar es, ya no es el debate gobernar sí o gobernar no, porque si solo fuese ese sería sencillo. El debate que hay que tener es, en las condiciones actuales, ¿cuál es la naturaleza del proyecto? Y ahí tenemos que ser muy sinceros y sinceras, porque la respuesta tiene que ser seria. ¿Se sigue en pie la viabilidad de un proyecto rupturista? No como retórica, no como cuando planteamos el socialismo, ¿no? Venga, aquí a largo plazo y tal. No, no. ¿Como una viabilidad histórica concreta en la España contemporánea? ¿Sí o no? Y en función de esa respuesta, integramos todo lo demás. ¿Vale? Y con respecto al gobierno, Izquierda Unida ha gobernado en muchos sitios, varias comunidades autónomas, y nos tiraban las propuestas de la Unión Europea. Y el IBEX 35 sacaba comunicados, y el Banco Sabadell nos machacaba en la Consejería de Vivienda en Andalucía y la de Bienestar Social, o como se llamase, en Asturias. Y la patronal de la hostelería nos metió una yihad en cuando gobernábamos en esa consejería tan delicada en las Islas Baleares. Bien, la cuestión es lo siguiente, el Estado no es neutral. Nosotros podemos influir en el Estado, pero el Estado puede influir muchísimo en nosotras también. El Estado tiene una composición de clase y el Estado actúa y tiene autonomía. Bien, nosotros tenemos una afiliación pequeña, no nos podemos mentir. Y un implante, o sea, lo de Unidas Podemos es como la Izquierda Unida más grande, es decir, tenemos una capacidad de voto muchísimo más grande que afiliación real. Una extensión pequeña, sobre todo en lo sectorial, en muchos cuerpos de la sociedad, en esta nueva salida urbana somos prácticamente inexistentes. Hay un vínculo electoral, puede haber, pero muy temporal, no lo hay orgánico. Es decir, somos pocos afiliados, pocas afiliadas, poca militancia, y entrar en un gobierno absorbe y el Estado actúa. Podemos influir, pero también hay que ver lo otro. Y ya por último, tenemos una experiencia de gobierno. Ganamos en ciudades que gobernaban para más de 7 millones de personas en este país. Ganamos, no es que fuese el PSOE, ganamos. Bien, Madrid no, pero sí al PSOE. Una paliza tremenda. Ahora Madrid. Tenemos experiencia en Zaragoza, las ciudades de Galicia, Cádiz, Zaragoza, Valencia. Ojo, ¿eh? Es la columna vertebral del capitalismo en España. Habría que analizar qué nos ha pasado. Porque muchas de ellas, a lo mejor, el resultado es diferente. También se ha gobernado en comunidades autónomas, como en Castilla-La Mancha Podemos. Hay que analizar esas experiencias, las que tenemos yo a nivel municipal, algunas de comunidad autónoma, porque qué nos ha pasado en estos años, ¿no? Porque las perspectivas que teníamos y la potencialidad, ¿no? Y también el ánimo, ¿no? La inteligencia política, la imaginación, no es la misma ahora. ¿Qué ha ocurrido? Es todo elementos exógenos, ¿no? Como diríamos la izquierda latinoamericana, ¿todo es el imperialismo? Yo creo que no. Y dentro de la humildad que podamos aportar, todos los debates que planteemos, aparte de nuestra militancia, que sean coordinados. Porque la respuesta que demos va a ser clave. Y yo le tengo mucho cariño histórico, pero no quiero otro Claudín en mi país. ¿Bien? Ay, perdón, disculpa. Bueno, yo así rápidamente concluyendo en el escenario en el que he aterrizado, que ha sido Madrid ciudad.
Yo soy pesimista en la definición del escenario y optimista en la posibilidad de que podamos transformar y que podamos crear alianzas y culturas políticas nuevas que nos permitan entender, repensar y actuar. Un escenario político que yo considero que está en crisis, una crisis prolongada. Creo que es un escenario también político que ha desmovilizado, no ha sumado, que tenemos que contar con ello, y es un escenario político también que ha abandonado a amplios sectores sociales, y eso es lo que he intentado remarcar con mi intervención para la ciudad de Madrid como la gran metrópoli que en el contexto español, en el contexto del Estado español, aparte Cataluña y Euskadi, define o crea una impronta electoral y política determinante. Y en ese sentido, el retomar el abandono es un poco contestando a la pregunta que tú me hacías. Esos grandes nichos, que no hemos hecho un estudio, simplemente nos hemos aproximado, nos vamos a seguir aproximando a esos datos, es el abandono de amplios sectores sociales del sur de Madrid. En Orcasitas, lo que os comentaba antes, o sea, y que es realmente un sector social al cual hay que acercarse y al cual hay que escuchar y al cual sobre todo tenemos que comprender. Yo creo que dirigirse a esos sectores nos va a dar claves nuevas, porque se están estructurando en ese nuevo clase trabajadora que tú definías de amplísima nueva composición y altamente precaria, ¿no? Y que también puede ser un lugar desde el cual activar y experimentar nuevos imaginarios políticos. Creo que necesitamos nuevos vínculos políticos para hacer política institucional, porque la otra creo que nunca debemos dejar de hacerla, porque si no estamos perdidos. Yo solo dos cosas, o sea, con respecto al famoso debate de si entrar en el gobierno o no, yo ahí tengo como una posición como un poco desgarrada. Si nosotros dirigiéramos una fuerza política antineoliberal y anticapitalista de masas, obviamente tendríamos una estrategia diferente a la del gobernismo. Otra cosa es como yo vea este escenario desde una exterioridad. Es decir, si hay un gobierno progresista, sea apoyado o no por Podemos, en el sentido de que si entra o no en el gobierno, ¿qué lógica de lucha podemos armar ante ese nuevo escenario? Para mí esa sería como también la pregunta interesante en tanto en cuanto yo no, y aquí en Madrid Anticapitalistas no forma parte de Podemos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un vacío estratégico fuerte, ¿no? Es decir, no sabemos qué le podemos pedir a un gobierno progresista. A mí me parece que el balance del ciclo que hace Ana yo no lo comparto. Aquí creo que no ha habido grandes conquistas materiales que hayan revertido todas las políticas de neoliberales de los últimos 20 años. Ha habido conquistas importantes que desde luego hay que saludar, como la subida del salario mínimo y cosas similares, pero las grandes estructuras económicas producto de las políticas neoliberales siguen intactas. Y el Partido Socialista, que es el hegemónico ahora mismo en el Parlamento, no tiene ningún interés en revertirlas. Y solo se revierten con un proceso y una dialéctica de lucha, no con medidas legislativas, ¿no? Sobre todo si entendemos el derecho, o sea, como un elemento de constitución social y no solo como las leyes que se aprueban en el Parlamento, ¿no? Y luego, yo creo que sí que podemos hablar de un fin de ciclo, no en un sentido histórico, sino en un sentido político, que yo creo que las bases que han sostenido todo el conflicto desde el 15M hasta aquí están agotadas y que lo que va a ser decisivo es si surgen nuevos sectores en lucha, pero que rompan con los consensos de la política de las clases medias, como por ejemplo los chalecos amarillos en Francia. Hasta que ocurran cosas en ese sentido, el panorama tendrá muchísimo más de farsa parlamentaria que de antagonismo y de lucha de clases, en mi opinión. Pues lo dejamos aquí si os parece, que estamos ya fuera de tiempo. Gracias a las compañeras de Traficante por cedernos el espacio. Y gracias.